And we're going to start with Unit 7, Part 2. ¿Ok? Voy a tratar de hablar todo en inglés. Si no me comprenden, me dicen. Ok, so we are going to start with the first question. The first question is, how do you feel today? Yep. So you're going to write in the chat, how do you feel today? Yes, please. How do you feel today? Obviously in English. Yep. Please. Okay, happy, happy. Another expression, maybe. Happy. Okay. Mad, bored. Okay. Bored. Happy. Happy. Sad. Okay. Today I feel happy but bored. Bored, bored, happy. Okay, very good. Les voy a explicar lo siguiente. Esta es mi planeación del día de hoy. Empezaremos con un warm-up, que es un calentamiento de lo que hemos visto. Vocabulary, grammar, practice. Y tenemos hoy de habilidad reading y writing. ¿Sale? Okay. Este es un tipo de planeación. Este es muy... nada más les menciono que cuando les toque a ustedes van a entregar alguna planeación así. O sea, no nada más warm-up, sino que van a hacer aquí, aquí, aquí. Pero este es mi itinerario del día de hoy. ¿Ok? Entonces empezamos con un warm-up. Ok. Tenemos two pictures. En el chat me van a decir cuáles son las pictures que son diferentes y tienen un minuto y van a tener participations aquellas personas que me digan cuáles son las que son diferentes. Tienen 1 minute y lo van a nombrar en el chat. Entonces empezamos a correr el tiempo. 1, 2, 3. The fish. Ok, excellent. Abril. The chili. Ok, the chili. En ciencia no es un chili, pero bueno, the apple. Ok. The fish. Another. Tomato. Yes, the tomato. Another. The egg. The egg. No. Ah, yes, no. Yes, the egg. Tomato. Okay. Potato. Milk, no? The milk. Ah, yes, the milk. Tomato. ¿Y otra? The ice cream. ¿Dónde está el ice cream? Ah, yes, the ice cream. The peach. The peach. There's not a peach. No hay ninguna peach. ¿Ese que está abajo de la sandía? No, es un tomate. ¿No? Es un tomate. Perdón. ¿Qué otro? The potato. Ok. ¿Qué otro? Hay uno más. Ay, qué bonito pajarito se escucha. No. Milk. Yes. The flower. ¿Qué tiene la flor? Sí, la flor. Excelente. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de lo siguiente. The senses. ¿The chicken? ¿El chicken? No. ¿The rice? No. Esos no. Sí, teacher, el costal, ¿no? ¿El costal de arroz o es de harina? Ah, es de harina, ya lo habían dicho. Ah, perdón. Ok, entonces seguimos con el vocabulary. The senses. Tenemos 5 senses. Ustedes los conocen en español, yo los conozco en inglés. Ok, sí. Number 1 is the sight. Number 2 is the hearing. Number 3 is the taste. Number 4 is the smell. And number 5 is the touch. Ajá. Me van a decir cuál es su favorito o cuál es el que más usan ustedes en el chat. Sight, hearing, taste, smell o touch.
Okay, Lucy, the taste. Okay, taste. Yo uso mucho este. Smell. Okay, the sight. The sight. Sight and taste. Sight. Taste. Taste, 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 taste. Touch. Okay. Sight. Sight. Okay. Ahora. Okay, it's getting hearing. Como cuando dicen, ay, no, yo no escucho bien. Y escuchas todo. Aunque estés hasta el, un kilómetro. Okay. I'm going to show you some pictures. Y me van a decir en qué lugar va. Pero aquí sí me lo van a decir así con el micrófono. ¿Sale? Okay, Sarai, hearing. Okay. Este, ¿dónde iría? Sight, hearing, taste, smell, or touched. Taste. Taste. Vamos a ver. Yes. Sweet. In taste. Sweet. Taste. Ustedes tienen unas fotografías en su libro. Si no las tienen, les tocaría hacerlo en el cuaderno. Van a escribir, por ejemplo, la sweet. ¿Qué diría? Sería taste. Ok. Number two. Hearing. 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 Loud. Hearing. Ok. Next one. Soft. Cuando soft. Touch. 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 Next one. The color green. Sight. 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 Okay, very good. Sight. Next one. Dirty or dirty? Dirty. Hmm? Smell. Smell. No. Sight. Note? Porque lo estás viendo. Ajá, o sea, yo no sé si lo huelan ustedes, pues, pero... Next one. Smell. Smell, ahí sí. Smell. Next one. Pretzels. Taste. 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 Okay. And finally. También lo puedes hacer, pero es touch, porque lo siento. Yes. Entonces ya las tenemos aquí. Me lo quité, teacher. Lo quité otra vez. Ahí está. Sí, espera un poquito, yo no tengo el libro. Ok. ¿Listo? Sí. ¿Ya lo sé? Sí. Ok. Very good. Ok. Now, we have the sensory verbs. Tenemos unos verbos que se llaman sensory verbs, que tienen que ver con cada uno. Smell, feel, look, taste, and sound. Cada uno hace alusión a cada parte del grupo. A ver, Andrea, ¿puedes unirme smell, a qué parte del cuerpo va? Con, ¿puedes unirlo, por favor? No. ¿Mande? Tómalo uno. No puedo mover el de este. Con el, ¿estás en computadora o celular? En compu. Con el mouse. No puedo. No raya. ¿Raya? No. Es que solamente es para quien hace la presentación, teacher. No, porque hace rato sí la estás rayando. A ver, traten de rayarle. Yo le ayudo. Ah, ya le rayaron ahí. ¿Quién le rayó? Yo, Lupita. ¿Cómo le rayaste? Ahí aparece un lápiz y ahí le das y ya. Y aparece okay. Como el lapicito para escribir. A ver, ahora sí, Andrea. A ver. ¿Dónde te aparece el lapicito? Ahí arriba del micrófono. ¿Arriba del micrófono? Sí, dice desactivar audio y arriba aparece un lapicito. ¿Ya? No, es que no me aparece, no me aparece ningún lápiz. Arribita del micrófono. ¿Arribita de silenciar? Ajá. Sí. Es que aquí está el micrófono, pero no sé. ¿Ahora tienes que apretar ahí?
No, ya le apreté una flechita que está aquí al lado, pero luego altavoz, pero no me sale nada de lapicito. O a ver, dime quién quieres que le haga. No sé, alguien que pueda. A ver, sí, yo lo hago. A ver, pues dale. Smell. A ver. Ya lo había puesto, teacher. Quedó bien choco. Es con el de la nariz. A ver, otra vez. Smell. Ok. Okay, excelente. A ver, Phil, quien pueda hacerle con Phil. Ok, muy bien. Luke. Así tus niños les hacen, ¿no? Únanlo. Ok, taste. Taste. And finally, sound. Muy bien. Ok, ya. Entonces identifican los verbos, ¿sale? Cada verbo hace alusión a cada parte del cuerpo. Ok, ahora tenemos lo siguiente. Tenemos sensory verbs as stative verbs, ¿sí? Estos verbos no se les pone ing ni nada, son para algo que haces siempre o que el cuerpo hace siempre. They usually follow by an adjective. Siempre vienen después un adjetivo, ¿sí? They are not used in simple present progressive. Era lo que les decía, no puedo decir. ¿Se acuerdan del ing? I'm running, I'm playing. Estos no se pueden usar con ing. Por ejemplo, tenemos esto. Dice, la gramática es la siguiente. Subject, la persona, verb y un adjetivo. En este caso, tenemos esto. Dice, the food smells. ¿Por qué le pongo ese? Porque es una cosa, ¿no? Persona. Porque es tercera persona, es una cosa, excelente. Es tercera persona. Food es tercera persona, que sería it. The food smells delicious. ¿Sale? Easy. Next one. Ese está en el libro, en un chart abajito. Después dice, it feels soft. ¿Qué es soft? Suave. Ajá. It feels soft. ¿Por qué otra vez le ponemos ese? Porque otra vez es tercera persona. Ajá, si no fuera tercera persona, no le pondríamos ese. Next one. You look cold. You look cold. Ajá. You look cold. Aquí no le pusimos ese porque es you. Next one. It tastes salty. It. Es tercera. Tercera persona. Si no, le pondremos taste. Nada más. Salty. He sounds tired. Ajá. Ese no se los puse porque no encontré dibujo. Ah, no, sí se los puse. He sounds tired. Cuando hablas, dices, oh, yes, I want to go to sleep. Oh, yeah. He sounds tired. ¿Cómo se pronuncia el de taste, teacher? Tired. No, taste. Taste. Tastes. 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 Okay. Tastes. Tastes. Salty. Okay, entonces repeat. Smell. 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 Feel. Feel. Look. Look. Taste. Taste. Sound. 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 Cada uno hace alusión a cada parte del cuerpo. ¿Hay alguna duda? No. ¿No? Porque esta es gramática y es gramática y vocabulario. Entonces sigue la práctica. Y aquí es donde evalúo. ¿Y hay alguna duda? ¿No hay ninguna duda? No. ¿No? Ok, muy bien. Seguimos. Vamos a la página 89 del página ejercicio A. Quien no tenga libro, lo muestro aquí. ¿Sale? Entonces. Aquí. Ejercicio A. ¿Sale? ¿Quieren que lo hagamos todos o me voy de una por una? Todas. Ok, conste. Ustedes ahorita se van a dar. Atar, perdona. Ok. Empezamos. The car can be safe. It very old. ¿Cuál sería? Look, sound, feel, looks, smell, sounds, tastes, or looks.
Luxbooks. ¿Cómo? Luxbooks. ¿Esta? Sí. Nada más se puede esta. Look sounds. ¿Esta? ¿Puede escucharse, puede verse que sea viejo? No. No. The no. car can't bueno, be safe. No es bueno, a lo mejor sí. Se ve sí. o se escucha que sí. ya está viejo. ¿Sí? Sí, sí. Ok, number two. Listen to the CD player. It terrible. Sounds. Okay. What are you cooking? Eat delicious. ¿Eh? Taste. Smell. No, ese es smell. Smells. Okay. Sí. Hey, you change your hair. Eat great. Looks great. Looks. Okay. I don't like these French fries. They too salty. Taste. Sí, porque también no es tercera persona. I prefer this sweater. It sucks. Okay, vamos a ver cuánto sacaron. Chin, 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 chin. Excelente. Muy bien. Ok, ¿ya lo tienen? No, ya. Yeah. Espere. Espere. Ok, ¿listo? Ya. Yeah. Okay. En sí, está muy fácil. ¿Ya no hay questions? No. Pues esa era la práctica. Entonces ya acabamos la clase. No, falta reading. Okay, sigue reading, ¿sale? Vamos a ir a la página de reading, ¿sale? Que es lo que me interesa más en esta clase, el reading. Entender. Ok, tenemos unas palabras que a lo mejor no pudieran entender o se les haría difícil entender, que es ability, cognition, experiment, interspecies, recognize, self-aware, and whistle. ¿Sale? Ability. ¿Hay alguna duda de lo que significa ability? No. Aquí tengo una imagen, ability. Number two. Cognition, mental activities, thinking, understanding, learning, remembering. ¿Alguna duda de lo que es cognition? No. Hasta le suena en español también. Experiment, scientific test. Tampoco creo que hay duda. Interspecies, between species. Ajá. Interspecies. ¿Sí? Sí. ¿Alguien tiene duda de lo que no significa? Okay. Yo no sé qué significa. Interspecies, por ejemplo, tenemos aquí un monkey, lion, tiger, interspecies. Cuando hay muchas, ¿qué? Especies. Ajá, excelente. Recognize. Okay. Yeah. Self-aware. Ajá. ¿Alguien sabe lo que es self-aware? No. Por uno mismo. Ajá. Por uno mismo. Ah, ¿y la de arriba qué es? Recognize. Ajá. ¿A qué te suena? ¿Es reconocer? Reconocer, ajá. Ok, whistle. ¿Silbar? Ah, por eso la de whistle, baby, let me know. Ok, entonces, ¿no hay duda ya de estas palabritas? No. No. Ok. Tenemos los siguientes animales. Dogs, ants, whales, peacocks, wolves, and bees. ¿Alguna duda de lo que es cada animal? ¿Sí saben qué significan todos? No. Peacocks. Son los pavos reales, creo. Sí. Pavo real. ¿Me van a decir por qué se comunica cada animal? Por sight, sound, o smell. Entonces, que inicien los juegos del hambre.
Según su conocimiento. Ah, oh. Dale. ¿Qué son walls? ¿Qué es qué? Walls. Walls. Ah, ya. Nada más que es el cuando termina en F se le pone con V E S. Walls. Y los peacocks. ¿Cómo se llama? Aboreales. De hecho, hay una canción que se llama Peacock de Katy Perry. De hecho, peacock significa, es doble sentido. Es una palabra en doble sentido. Ya después les explico qué significa. Pues de una vez. ¿Qué es wolves? Y entonces el de arriba de peacock. ¿El de arriba cuál era? Peacocks, ese pavo real. No, el de arriba de peacocks. Arriba, el que wow. También había dicho eso. Ese también dijo Wales, que sonido. Es mayor. Yo soy Dory. Ballenas. Cetáceo. Peacock hace alusión al aparato reproductor del hombre. ¿Ya? Pero sí. en una forma grosera como nosotros usamos la V. ¿Ya? ¿Qué son ants? Ants. Hormigas. Está la película de ants que andan. Ah, las hormigas. Ajá. Ay, no sé. Ay, no sé, ya. Acuérdense de las películas, de lo que han visto. Ustedes enseñan esto a los niños. ¿Qué hacen los perros para reconocer a la gente? Hasta se vuelen en que ellos. Ay, ya les dije. Pero también, pues, es sonido. ¿Pero cuál es la que predomina? Pues entre los perros, el sonido, ¿no? El sonido, ¿no? No. Pues entre todos es el sonido. Pues ya me equivoqué. Porque hay que, acuérdense que hay perros hasta en el aeropuerto para que huelan todo. Y cuando no ven, ¿qué hacen? De hecho, en la película de La Dama y el Vagabundo, se fijan, hay un perro que no huele y dicen que no sirve y hasta llora. Ah, no, ya. Pues okay, ya me equivoqué entonces. Me faltan 9 alumnas. Ay, yo. 8. De hecho, en la página 90, el ejemplo le dice que es by smell, la del dog. Sí, cierto. ¿Y la última qué es, maestro? Bees. Bees. Hacen panales y eso. Ah, ya, ya. ¿Listo? Me faltan 4 alumnas. Se va a cerrar en 20 segundos. Me faltan 3. Acuérdense que todo esto se queda impreso. Me faltan 2. Me falta 1. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic. 5 segundos y se cierra. 3, 2, 1. Ya. Ok, aquí van sus resultados, ¿eh? ¿Lo ves, please? Ok. Usted dice que el dog es por el smell. Exacto. Luego me dicen que las ants son por la vista. Exacto. Excelente. Luego me dicen que los whales son por el sound. Obviously. Peacocks, ustedes me dicen que es por el sound y no por el sight. ¿Sí saben por qué es por el sight? No. Por la vista. ¿No han visto que los machos hablan? ¡Las tortillas, hija! No te. Es porque abren sus plumas, ¿no? Ajá, por las plumas que le hacen y hasta se pelean entre ellos por eso. Yo también ocupo tortillas. Pues una vez para todas, ¿no? ¿O qué? No, por el sound, por el smell, ¿sale? Porque son igual que los perros. Y las bees, por el sonido, ¿sí? Por eso, ¿sale?
Ok, entonces le ponen una palomita ahí, porfa. A lo que crean que es, a lo que vimos. Ok. La siguiente actividad es true and false. ¿Sale? Van a elegir, van a elegir dos personas. Van a elegir dos personas. Dile, con las que están. O sea, las que están conectadas. Elijan dos personas. ¿Ya? ¿Qué? Elijan dos personas. O sea, los quiero, necesito que sean de tres personas. Rayos. ¿No? Los hago yo. Mejor. Sí, mejor. Ya tengo. Ok. Abril, Fernanda y Chamán son una. Gloria, Aileen y Mayra son dos. María José, Carla, Berenice son tres. Guadalupe, María Lupita, pues. Lucía y Yanni son cuatro. Andrea, Guadalupe, Abril y Ariadne son cinco. Itziger y Saraí y Dani son seis. Y al final queda Atena y Mónica. ¿Ya saben con quién son? Sí. Sí. Entonces tenemos unas preguntas aquí que dicen true or false. La número uno va a ser el equipo uno. ¿Sale? La número dos va a ser el equipo dos y así. La número tres, el tres. La número cuatro. Ay, no sé qué equipo quedé. Cuatro. Vuelvo a decirlo. Ok. La número uno va a ser Abril, Fernanda y Chamán. La número dos, Gloria, Aileen y Mayra. La número tres, María José, Berenice y Leslie. La número cuatro, Lupita, Lucía y Hani. La número cinco, está Andrea, Abril y Ariadne. La número 6, Itzigeri, Saraí, Daniela, Alejandra y Mónica. ¿Ya? Sí. Sí. Ahora, la siguiente actividad es una lectura. Las lecturas a veces a las personas se les hacen aburridas, igualmente a los niños. Lo que usamos es imágenes para poderlas, pues, leer. Tenemos aquí varias preguntas. Las vamos a contestar después de la lectura. Y aquí tenemos la lectura. Lo que vamos a hacer es van a elegir una persona del equipo que va a leer. Ajá, nada más vamos a leer cuatro equipos. Ah, no, cinco. Pero primero van a escuchar la lectura. ¿Ok? Entonces, ¿quién quiere ser del equipo uno la que quiere leer esto? ¿Eh? ¿Abril, Fernanda o Paola? Paola. Abril. A ver, ya, Paola. ¡Ah! ¡No! A ver, Paola, nada más es esto. Todo. Ok, a ver, vamos, dale. De interspecies, ¿desde ahí? Ajá. Internet, an idea in progress. An idea in progress. Okay. An idea, the idea. Following. ¿Cómo? Idea. Idea. Ajá. The following article is about Diana Reis. Ajá. After unit 9. Bueno, 9. Perdón, la costumbre. You have the opportunity to watch some of Reis and the college TED Talk and learn more about their idea. 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 Word spreading. Of spreading. Ok, vamos a conocer sobre esta mujer que habló algo de las interspecies. Ok, vamos a escuchar y la siguiente equipo va a leer. Vayan eligiendo quién quiere leer. Ok, y les voy a apagar el micrófono para que no escuchen. Ok, one, chequen la pronunciation, por favor. One, two, three. Unit 7, The Interspecies Internet, An Idea in Progress. What happens when you give a dolphin a mirror or a computer keyboard? Just ask Diana Reis. She studies the cognition and communication of dolphins. Scientists believe that dolphins and other animals are self-aware and have emotions. They are able to think, learn, and remember. Okay. Listo. Entonces. Ahora sí. Who's going to read? Gloria, Aileen o Mayra?
¿Mm? Yo, si quiere. Ok, come on. What happens when you give a dolphin a mirror or a computer? Just as Diana Reese, she studies the communication and communication of dolphins. Scientists believe that dolphins and other animals are self-aware and have emotions. They are able to think, learn, and remember. Okay, excellent. Thank you, Aileen. Okay. What happened when you give a dolphin a mirror, a computer keyboard? Yes. Just ask Diana Reyes. She studies cognition. Yes, with dolphins. Okay. She thinks that dolphins are able to learn. ¿Qué entendieron de esto? ¿Todos entendieron todo o alguien no entendió nada, 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 nada? ¿Eh? Pues, que estudia la cognición de los delfines. Ajá. ¿Cómo? A través de una computadora, ¿no? Más bien, ¿a quién le da la computadora? Al delfín. Ajá. ¿O lo pone frente a un espejo? Ajá. Ok, muy bien. Eso quiere decir el este. Ok, next one. Vayan eligiendo quién va a leer. Sigue María José, Carla, Berenice y Leslie. Pero antes, escuchen la pronunciation. Las voy a silenciar. Y vamos a escuchar. Diana Reese showed these abilities in her research with dolphins and elephants. Reese used a mirror in her studies. The animals recognized themselves in the mirror. That shows that they are self-aware. Okay, entonces, who's next? Marijo, Bere o Leslie? Majo. Okay, Majo. Okay, Majo. Come on, Majo. Okay. Diana Reese showed the abilities in the research. Diana Reese showed these abilities. Okay. ¿Sí me escuchó? Yes. Diana Reese showed this ability in the research which dolphins and elephants races use the mirror in the study. The animals recognize themselves in the mirror. That show that they are self-aware. Self-aware. Okay. Okay. ¿Sí entendieron este párrafo? No. ¿No? Que la habilidad de los delfines se hace como por reconociéndose por a través de un espejo. Ajá, que ellos mismos se reconocen. Uh-huh. Ajá. ¿Y con qué experimentó o de qué escribió esta mujer? ¿Con qué animales? Con los delfines y los elefantes. Elefantes. Excelente. Next one. Paragraph number 3. Y es el más largo. Y ese le tocó a Lupita, Lucía y Yanni. Para que vayan eligiendo, apago micrófonos y les toca escuchar. Ok. 1, 2, 3. Reese also made a special keyboard that could work underwater. The keyboard has keys that a dolphin could touch. When touched, the computer would make a whistle, and the dolphins got a fun object or activity. In the experiment, the dolphins learned to use the keyboard all by themselves. They played with the keyboard, copied the whistles, and learned which keys to touch to get what they wanted. Okay. Okay, who's going to read? Yanni. Yanni. Sí. Okay. Yanni. No, Lucy. Yanni. Come on, Yanni. Dice, Race has made a special keyboard that could work underwear. Race also made a special underwear. The keyboard had keys that dolphin could touch. When touched, the computer. How make a whistle, and the dolphin got a fun object
Mm-hmm. Or activity. In the experiment, the dolphin learned to use keyboard IB themselves. They play with the keyboard, uh-huh. copy the whistle, uh-huh. and learning what case to touch to head what the keyboard wanted. They wanted. Okay. Excellent, Yanni. ¿Entendieron algo de este párrafo? ¿Qué entendieron, sí. más o menos? ¿Eh? Que hicieron un teclado especial para que pudiera funcionar abajo del agua. Ajá. Y cuando y cuando los delfines lo tocan, pues hace como un sonido. Uh-huh. ¿Y luego? ¿Qué tipo de sonido? ¿Un silbido? Ajá, ¿no? ¿Un silbido? Sí. Y este se copia para que ellos puedan volver a escribir o entender. ¿Sale? Muy bien, excelente. Ok, por último tenemos el último párrafo y ese le tocó a Andrea, Abril y Ariadne. Escuchen la pronunciation y voy a apagar micrófonos. Y escuchen bien. Unit 7. The Interspecies Internet, an idea in progress. What happens when you give a dolphin a... They played with the keyboard, copied the whistle. Diana Reese's keyboard experiment showed that dolphins have cognitive abilities and can use them to communicate. But that experiment was many years ago. Now, she is interested in what today's technology can show us about animal minds. What do you think of an orangutan using an iPad or other animals being connected through the internet? Okay, entonces, ¿a quién eligieron? Ariadne. Ariadne. Okay, Ariadne. Unit 7. Ariadne. A ver, dice okay. Diana. ¿Sí me escucho? Yes, of course. Okay. Diana Reiser. Keyboard experiment show that dolphins have cognitive abilities to communicate about that experiment was Ago. Now she is interested. Uh-huh. In the what? Today technology. Technology. Uh-huh. Can show us about animal. Uh-huh. Minds. What do you think of an orangutan using an iPad or their other animals being connected through the internet. Okay, muy bien. Excelente, Ariadne. A ver, ¿cómo se pronuncia esta palabra, la última? Internet. In Spanish, yes. In English. No. No sé. No. No. A ver, Leslie, Aileen, Abril. Lucy, ¿la han escuchado alguien en alguna serie o algo así? O sea, sí es internet. De hecho, en Inglaterra también es internet, pero en inglés americano especialmente no se pronuncia internet. Omiten la T. ¿Cómo se pronuncia la T? ¿Cómo se pronuncia entonces, Lucy? Internet. Internet.
en sí no es internet, es internet. Internet. Es que sí la pronuncié, pero me la comí un poquito. Ajá, sí. En sí, la pronunciación de la T es internet, 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 internet. A ver, pronúnciala. Internet. 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 Ok, excelente. A ver, ¿qué entendieron del último párrafo? Nada. Experimentó con el teclado. Ajá. Demostró que los delfines tienen habilidades cognitivas y las pueden usar para comunicarse. Ok, excelente, Lucy. ¿Y que ahora qué está estudiando esta mujer? ¿O en qué está interesada? ¿En los orangutanes? Es uno de ellos. En todas las animales, ¿sí? Para ver cómo se pueden comunicar vía internet, ¿sale? Al rato van a estar chateando con alguien, su crush, y va a ser un orangután. Si no es que ya lo es. Ah. No, pues sí, sí, ya lo es. Ah. O un mono araña. Ah. Ay, mira, chita. Ok, entonces volvemos a las preguntas que les había dicho. Y vamos a irnos ahora así por equipo. Cada equipo va a tener una calificación dependiendo de lo que saque. ¿Sale? Oh, okay. Entonces, vamos a la pregunta de true or false. En su pantalla, ¿qué es lo que están viendo? Nada. Nada. ¿Nada? Ya, ahora sí. Ok. ¿Qué ven? Las preguntas, ¿sí? Sí. Okay. Tenemos number one, que le tocó a Abril, Aileen. No, Abril, Fernanda y María Chamán. ¡Chamán! Dice, people are self-aware, true or false? True or false? People are self-aware. La gente puede reconocerse a self-aware. True. A ver, compañeras. Abril y... ¿Equipo uno para todas? No, nada más ellas tres. A veces es que si sí te puedes. Ajá. Cállate. Oye. También tengo que. Okay. Okay. Number two. Scientists do experiment to gain information. ¿Para qué hacen experimentos? To gain information. True or false? Aileen, Gloria y Mayra. True. ¿Están de acuerdo las otras dos? Yes. Ok, excelente. No sé si sea verdad, ¿eh? Number three. Le toca a Marijo, Bere y Leslie. Dice, when two people talk, it's an interspecies communication. Cuando two people talk, ¿será una interspecies communication? False, ¿no? False. False. ¿Por qué es false? Porque no necesitan de muchos para comunicarse, solo con uno se puede comunicar. Ok. Very good. Number four. Le toca a Lucy, Olga, Yanni y Lupita. When you use your brain, you are using cognition. True or false? When you true. Use your brain. Y eso viene en pedagogía también y psicología. True or false? True. 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 Ok. Five. Andy, Abril, Paloma y Ariadne. You usually recognize people you have never seen before. ¿Reconocen gente sin haberla visto antes? True or false? False. False? Sí. Ah, yo le voy a poner lo que me dijeron, ¿eh? Y por último, el último equipo, Itzigeri, Saraí, Dani, Ale y Moni. Some animals whistle to communicate. For example, to communicate. Por ejemplo, si le haces así al perro. True. Ok. Esta es su evaluación. Vamos a ver cuántos sacaron. Chin, 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 chin. Ok, tienen un 10.
Pero no las quite, teacher, deje. No las quite. Espérenme, pues. Pero les voy a bajar un punto porque duran mucho. Ah, no es cierto. Ah. Ahí está. Pero, okay, ready? Yeah. Yes. 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 Okay. Esa fue reading y terminamos con esto. Writing. ¿Sale? La escritura. Uh-huh. Esto va a ser vía chat. Está en la siguiente página. El writing. Dice, me van a decir cómo usan, qué es lo que usan para mandar o hacer lo que viene. ¿Sale? Dice, you want to send a photo to your parents. ¿Qué usan para mandar una foto to your parents? Entonces, lo ponen en el chat, porfa. O sea, usan? Por ejemplo, I use. ¿Dónde le da? Yes. Por todo no lo escuché. Okay, for example, in the chat, I use WhatsApp. I don't know. To send a photo to your parents. What do you use? Okay, text messages. Then I said that. Another. Okay, Messenger, Berenice. Necesito que participen aquí todos porque este es mi evidencia. Y su evidencia. I use my phone. Okay. Messenger. I use Messenger. Cell phone, obviously. Specifically, what do you use? Specifically, WhatsApp, Messenger. Tinder. Ah. I use teacher, WhatsApp. Aquí no le hacemos al Tinder, por favor. Ok. TikTok. Ah. Eso sí le hacemos. I use myself. I use WhatsApp. Ok. Number two. You want to thank your grandmother for birthday present. What do you do? ¿Qué usan para felicitar a your grandmother? Su birthday present. Por ejemplo, el día de las madres, a sus abuelitas, mamás, que ¿cómo las felicitan? Si no van a poderlas tocar. Text message, email, letter, social media, Facebook, post. Si no tienen eso, ¿qué hacen? A call. Ok, excelente, Abril. I call her. I call. A letter. Ok, a letter. ¿Qué más usan? I send flowers with a note. Ok, excelente, Dusty. A call. ¿Se apareció el mío, profe? ¿De quién? El que contesté yo, lo que puse. ¿Cuál del primero o el segundo? El segundo. ¿El segundo no? No, es que me aparece. ¿Se lo enviaste a alguien entonces? Ay, Dios. Ay, sí, Abril. Flowers, call her. Ok, flowers, later flowers, later. Ok, muy bien. Next one. Dice, you want to keep in touch with some friends in Brazil. Quieren estar en contacto con some friends. ¿Qué usan? ¿Qué medio usan? Messenger, text message, I don't know. Instagram. Ok, Dani, I send to him. I use Facebook. I don't like Facebook. I use Zoom. Ok, Messenger, I use WhatsApp. Social media, Facebook. Okay, Tena, excellent. I use WhatsApp, Facebook. I prefer Instagram. Okay, I use Instagram. Okay. Number four. You want to invite a friend to do something with you. ¿Cómo invitarían a alguien a algún evento? Ya sé lo que van a contestar todas. Facebook. Always Facebook. Se trabó. Facebook, WhatsApp. Call, okay. Facebook, I call a person. Okay, Facebook. Y la última. I want to send an assignment of homework to your teacher. ¿Qué usan? Okay, Mayra, grupo Facebook. What do you use to send
the homework to teacher. Not only teacher Omar, whatever, I don't know, Luis Martín, Erandi, Google Classroom. I know that you hate Google Classroom. Email, mail, Google Classroom, Zoom. Okay, Google Classroom, mail. Okay. Google Classroom, group in WhatsApp. Okay. Okay. Les dije que era un tema muy fácil. Okay. Ay, mira nada más cómo estoy despeinado. No se les olvida lo de los senses. No se les olvida lo de los sentidos. No, no. Okay, entonces se les envió una evaluación y es la única que van a contestar porque termina la unidad y para la siguiente empezamos la nueva. ¿Sale? Déjenme ver cuál es el siguiente tema para decirles si está fácil o difícil. No, está muy fácil. Ok. Cualquier cosa les mando algún video para ver antes. Y déjenme quito esto.